Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana, en una nueva clase para poder trabajar con todos ustedes y seguir con este mundo maravilloso de las apps, de las aplicaciones. A ver, cuarto, tenemos visita, ¿verdad? Claro, como todos los días que tenemos clase de computación. Entonces, adelante nuestro invitado especial. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bueno, de esto, luego de esta presentación formal que nos hace cada vez que llega con su pasito muy cómodo y muy simpático, ¿tiene algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Y qué he traído, gracias por lo de amigo, ¿eh? Y bueno, y aquí, ¿qué he traído para el día de hoy? He traído para cuarto, cha-chan, cha-chan, una tabla hermosa que dice que luego de haber escuchado y mirado con atención este video, hay que completar esta tabla. Bueno, perfecto. Tenemos una tablita, mis queridos alumnos, en donde tenemos cuatro columnas. Una que dice nombre de la aplicación, icono, descripción, y tenemos, obviamente, la votación en estrellas. De 1 a 5 estrellas depende la power que vos pienses que puede ser esa aplicación. Bueno, bárbaro, ahí le pones. Si te encantó, 5 estrellas. Si te gustó más o menos, 3, 2, 1. Si no te gustó, no le pones nada o una sola. Esa lo dejo a tu criterio. Canva, fíjate que acá aparece el nombre de la aplicación, acá aparece el icono y vos automáticamente aquí tenés que contarnos básicamente qué es lo que hace esa aplicación Canva. Pequeña, ¿eh? Pequeña descripción y obviamente no te olvides de votar. Bueno, Snapchat, Twitter, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿qué hace Twitter? Bueno, es una gran red social. Es una gran red social que te permite, en este caso, ¿sí?, interactuar a través de caracteres, fotos con muchos usuarios. Entonces, aquí lo completas. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. Bueno, entonces 5 estrellas. Puedes poner el numerito 5, completar con la palabra estrella, o puedes dibujar las 5 estrellitas. Eso lo dejo también a tu criterio. Dale. A ver otra. Mercado Libre. Fíjate que hoy todo con esto de la pandemia y demás, todo, mucha gente está trabajando con Mercado Libre. Compra, vende todo por Mercado Libre. Y bueno, básicamente es una aplicación que te permite hacer eso. Otra, Home Banking. Home Banking para controlar todos los movimientos del banco sin moverte de tu casa. Cuarto, lo puedes hacer a través de Home Banking. Home Banking, bueno, digamos, provisto por un montón de bancos, ¿eh? Bueno, Banco Francés, Banco Provincia, el Patagonia, y bueno, Santander Río, y hay un montón de bancos que te proveen esta tienda, esta gran tienda virtual, que básicamente tener el banco en tu casa. Por eso Home es casa, Banking banco, banco en tu casa. Mira qué fácil, mira qué simple. Bien, Twitch es una gran red social para poder hacer transmisiones en vivo, para poder transmitir. Bueno, vos, a ver, acá hablando de transmisiones en vivo y demás, podemos ver también una escoba, que es una escoba muy linda, como un cepillo para barrer, en realidad es para limpiar. Nox Cleaner, así como Sea Cleaner te permite limpiar la compu a nivel basura que uno puede tener en internet o archivos que no uses o un montón de cosas que en la compu por ahí lo único que lo hacen es lenta. Bueno, Nox Cleaner lo que hace es limpiar completamente esa PC y que podamos tener obviamente una PC completamente súper rápida, la PC o incluso hasta el celular. Así de fácil, así de sencillo, así puede colaborar toda la familia con esta aplicación y con esta tarea, con esta actividad en especial. Bien, vamos a ver qué nos dicen los puntos. Número 1, identifica las aplicaciones según sus iconos. Bien, perfecto, lo habíamos dicho. Completa las columnas faltantes de información para que la tabla quede completa en su totalidad. Sí, también lo habíamos dicho, es un recordatorio básicamente, ¿no? Busca en internet o en cualquier fuente confiable de información para que puedas completar en su totalidad todo el contenido de la tabla. Claro, para que quede súper completa, la puedes consultar por internet, puedes preguntar a un hermano, a la hermana, a papá, a mamá, quien nos ayude. Siempre va a estar bueno para tener mucho más conocimiento, ¿ok?
Número 4. Descarga en tu celular una de estas aplicaciones, las que vos quieras, para probar su funcionamiento. Así de fácil, así de sencillo, así de bueno, ¿sí? Por último, saca una fotito y envía el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado y turno a la siguiente dirección. profebrandan@hotmail.com. Aquí en este caso no aparece la dirección, pero bueno, vos ya la sabes. Vamos aquí ahora, ta-tan, ta-tan, al juego, pero antes del juego, la presentación. Vamos. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Ahora sí, entonces tenemos el juego. Entra el juego, entra cuarto, cha-chan, cha-chan. Una, dos, tres y cuatro. ¡Gané! Me parece que gané. Las encontré rápido. Las encontré rapidísimo. Pese que había un montón de información desordenada acá. Pero las encontré. Me parece que te gané. Me parece que esta vez sí te gané. Así que bueno, ¿estamos ahí? ¿Listo? Nos despedimos entonces, Angelo, porque ya se ha terminado el juego y se ha terminado la clase. ¡Vamos! E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces será hasta la próxima semana. Ciao ciao.